Okay, students, we are going to continue with our English classes about the profession of beginners education. In this class, we reinforce the modals. We're talking about the modal can, could, would, may, should, ought to, and finally have to. Really, we reinforce the meanings and also the using of this modal according to our requirements, our necessity in our communication. Bien, jóvenes, ¿qué es lo que hemos hecho en esta clase hasta ahora? Hemos reforzado los modales. Hemos vuelto a recordar el modal can, el modal could, el modal would, el modal should, el modal may, el modal ought to y finalmente el modal have to, ¿no? Más que recordar su traducción, hemos puesto énfasis en la denotación que reflejan estos modales, ¿no? Estos modales tienen diferente denotación y dependiendo del uso, dependiendo de la intención comunicativa que tengamos, vamos a utilizar estos modales en una situación comunicativa real, ¿ya? Sorry, with the noisy, disculpen el sonido, pero están trabajando aquí, la verdad. No les puedo cohibir a los albañiles en su trabajo, ¿ya? Okay, let me admit to your classmate. Okay, ready, go. Bueno, aquí estamos. Okay, pay attention, please. Now we are going to remember the last modal. We are going to remember the modal must to. Ahora vamos a recordar el último modal. El modal must to, but let me to silence you. Permítanme silenciar, porfa. No problem. Ok. Bien, vamos a continuar con este último modal, el must to, el modal must to. Como ustedes pueden ver, este modal must to igual significa deber. Tiene la misma traducción que el have to, pero le estoy colocando... ¿Qué le estoy colocando? ¿Qué tiene este deber? Este signito. ¿Qué se llama este signo? ¿Este signo qué se llama? Admirante. Al principio y al final hemos colocado signos de... Admiración. De admiración, exacto. Ahora bien, yo estoy colocando este signo de admiración, yo nomás. No siempre el modal más true va a estar entre signos de admiración, no siempre. Simplemente para que nos ubiquemos un poquito sobre la diferencia que hay entre el have true y el más true. Hemos dicho que el have true es un modal que tiene que ver con un deber obligatorio, ¿verdad? En cambio, el más true tiene que ver con un deber más obligatorio. Ya tiene que ver con un deber que inclusive podría tener una denotación de amenaza. Podría tener un sentido de amenaza. Es mucho más fuerte que el have to. Tiene más énfasis. Es más enfático que el must to. Más que una obligación, es una orden. Tal vez una amenaza. Aquí sí, tal vez están colocando una pistola en tu cabeza para que cumplas con esta obligación. ¿Ya? Es el deber que denota una obligación estrictamente necesaria que tenemos que cumplir. Si no lo hacemos, sí vamos a sufrir una penalidad o una consecuencia, tal vez mucho más grave que en el caso del modal have to, ¿ya? Bueno, hemos hecho algunos ejemplitos con el turno, no sé si el turno de la tarde o el turno de la noche. Podemos hacer otros más con ustedes, ¿ya? A ver, ¿qué dice? You must come back before at the middle of the night. Bueno, al estilo de Cenicienta. Hemos hecho este ejemplito, ¿no? ¿Qué le dijo la hada madrina Cenicienta? Le dijo, tú debes regresar antes de la medianoche. Bueno, no le ha dicho, tú deberías regresar antes de la medianoche. No le ha dicho con el should, no le está aconsejando. Tal vez podía haberle dicho con el have to. You have to come back before at the middle of the night. Tú debes regresar antes de la medianoche. Pero más que todo, si utilizamos el must to, va a ser you must come back before at the middle of the night. Tú debes regresar antes de la medianoche. O si no, ya faltaría esa expresión, ya que te están mostrando el cinturón o el palo, ¿no?
Tal vez a algunos o a algunas les ha pasado. Si dependemos de nuestros papás o tenemos la obligación de, o vivimos con nuestros papás, tal vez muchos, muchas sí han sentido esta amenaza, si es que alguna vez han salido en la noche, ¿no? Si han salido tal vez a alguna fiesta por ahí, tal vez les han dicho de esta manera, tú debes regresar antes de la medianoche, tal vez ya alistando el cinturón, ¿no? Esa es la diferencia entre el must true y el have true. Es más fuerte el must true, es más enfático y podría tener esta connotación de amenaza, ¿ya? ¿Qué otros deberes nos han obligado a realizar tal vez en nuestras familias? Bueno, en el anterior grupo me dictaron esto, tú debes comer todas tus verduras. Sí, si es que no nos gustaban mucho los vegetales, nuestra mamá o nuestro papá o las personas con quienes nos han criado o quienes nos han criado, sí, nos conminaban a comer las verduras, ¿no? Nos conminaban, nos obligaban. Y si no, nos decían con el ought to, no podrían decirte con el ought to, no es un deber moral, ¿no? Tampoco nos decían con el should, tal vez al principio sí, deberías comer las verduras al principio, pero si no les hacíamos caso, nos decían con el have to, you have to eat all your vegetables, tú debes comer tus verduras. Y si tampoco les hacíamos caso, ya nos van a decir con el must to, nos van a decir, you must to eat all your vegetables. Tal vez hasta gritándonos, ¿no? Tal vez hasta gritándonos. Tú debes comer todas tus verduras. Nos están obligando, tal vez inclusive amenazando. ¿Ya está claro la diferencia entre el have to y el must to? Have you got any question? ¿Tienen alguna pregunta sobre el have to y el must to, que más o menos son enfáticos, pero el must to tiene más énfasis? ¿Preguntas, dudas? Adelante. ¿Preguntas, dudas? ¿Nothing? Bien, ustedes me van a dictar otros ejemplitos sobre algunas obligaciones estrictas que tenemos o que nos han dicho en nuestras familias o en algún entorno donde ustedes se están desenvolviendo. A ver, otra obligación que me dijeron en el anterior grupo era hacer tus tareas. Bueno, si es que éramos personas que no nos gustaba hacer nuestras tareas, tal vez la primera vez las personas que estaban a nuestro cargo nos decían bonito, ¿no? Nos decían de buena manera, tú debes hacer tu tarea. O tal vez nos decían, tú deberías hacer tu tarea. Pero si no les hacíamos caso, ya nos decían, tú debes hacer tu tarea. Tampoco les hacíamos caso, entonces ya nos decían, tú debes hacer tu tarea, ¿no? Casi llamándonos la atención, por no decir plumeándonos, ¿no? Riñéndonos. Para eso se utiliza el modal must to. Para eso utilizamos el modal must to. Es más enfático, ¿ya? No necesariamente va a estar entre signos de admiración. Ojo, yo estoy colocando los signos de admiración para que ustedes se den cuenta un poquito más de que es mucho más fuerte. Tiene más énfasis que el have to. You must do your homeworks. Tienes que hacer tus tareas, tus tareas. ¿Ya? ¿Está claro? A homework, sí, así nomás es, sorry. Ahora, otra obligación que tal vez nos han combinado en casa, bueno, a mí sí, la verdad, bueno, solamente les comento que yo me crié con mis abuelitos, ¿no? Mis abuelitos me han criado a mí y a mis hermanos mayores. Bueno, ¿por qué? Porque mis papás trabajaban, ¿no? Nos han dejado con los abuelitos. Y sí, mis abuelitos eran bastante estrictos, ¿no? Bastante estrictos. Pero bien, mi abuelito era policía jubilado, ¿no? Mi abuelita no, mi abuelita vendía linaza en la puerta de su casa, ¿no? Mi abuelita no, pero mi abuelito, pucha, estaba bastante enraizado en su cabeza esta vida policial, tipo militar en realidad, ¿no? Sí, nos ordenaba, ¿no? You must to clean your room or your bedroom. Podríamos utilizar room para cuarto o si quieren de manera específica bedroom, que ya hemos visto, ¿no? En las partes de la casa, el anterior semestre, creo, ¿no? Tú debes limpiar tu cuarto o en plural, ustedes deben limpiar su cuarto, ¿no? Nos plumeaba, ¿no? Nos hacía levantar a las 4 de la mañana. Bueno, con mis abuelitos era todos los días levantarse a las 4 de la mañana, no importa si era sábado o domingo, estrictamente nos hacían levantar a las 4 de la mañana, ¿no? Pero bien, bien. Si no lo hacíamos,
Bueno, no, sí, no sonaba, ¿no? Mi abuelito no sonaba, no con cinturón, tenía una goma especial para sonarnos, para golpearnos. No, claro, nos hacía sufrir, pero bien, gracias a esta disciplina que hemos tenido, bueno, mis hermanos mayores y mi persona, creo que hemos tenido una educación mucho más estricta que mis hermanas menores, que ellas sí han llegado a vivir con mis papás, ¿no? Mucho más suave, más llevadera la situación, casi nunca les han sonado, digamos. Pero bueno, en fin, solamente una anécdota. Ya este must true se utiliza para esto, para obligar a alguien a realizar algo. Tiene un sentido estrictamente obligatorio, obligatorio. Por eso estoy colocando estos signos de admiración. Otra obligación que nos han instado a hacer, aparte de limpiar el cuarto, es lavar la ropa, ¿no? Tal vez a ustedes también, ¿no? Tal vez a ustedes también. Tú debes lavar la ropa, ¿no? Tú debes lavar tu ropa específicamente, ¿no? Cuando ya somos mayores, ya no nos lo van a lavar la ropa, creo yo. Bueno, en mi caso, yo me sigo lavando la ropa, ¿no? You must to wash your clothes. Tú debes lavar tu ropa. Así es que entrarán a nuestro cuarto y van a ver una montaña de ropa sucia, ¿no? Pues ya, mejor no vean mi cuarto. Ya, en fin, es una obligación estricta que nos están ordenando a realizar. Si no vamos a cumplir con esta obligación, sí vamos a sufrir sí o sí una penalidad, una sanción mucho más drástica, tal vez un castigo, en este caso, un castigo por no haber cumplido con esta nuestra obligación, ¿ya? Otras obligaciones estrictas que me dijeron en el anterior grupo era, tú debes ayudar a ordenar la casa. No nos están aconsejando, nos están ordenando, nos están ordenando, ¿ya? Otra obligación, bueno, tal vez depende de la denotación que ustedes quieran dar, puede ser, tú debes sacar buenas notas. Siempre y cuando tengamos que rendir cuentas a alguna persona, ¿no? Tal vez, como ya dijimos, tal vez nos están subvencionando nuestros estudios y en este caso podríamos utilizar el must true para dar a entender este énfasis, para denotar la obligatoriedad de esta acción que tenemos que cumplir. Tú debes llegar puntual a clases, otra obligación, ¿no? Dependiendo de la intención comunicativa que tengamos. Tú debes, bueno, esto me dijeron, no es tan obligatorio esto, la verdad, no es tan obligatorio. Me dijeron en el anterior grupito, tú debes comerte el pollito. Bueno, creo que no creo que nadie te amenace para que te comas el pollo, creo que es más bien un gusto, un placer hacerlo, ¿ya? Pero no sé, tal vez en alguna situación, alguna de sus compañeras sí les ha pasado que le hayan obligado bajo amenaza a comerse el pollito. Puede ser, depende de cada situación, ¿no? Tú debes respetar a tus mayores, si es que muchas veces no lo has hecho. Tal vez te van a llamar la atención, te van a reprender diciéndote, tú debes respetar a tus mayores. Para decir este debes, entonces hay que utilizar el must do. Si es que te están amenazando, si es que te están llamando la atención, ¿ya? Si te están aconsejando, no va a dar. Si es la primera vez que te están diciendo, tampoco sería ideal utilizar el must true. Pero si no has hecho caso todas esas veces, sí te van a decir con el must true, ya gritándote, amenazándote. Tú debes cuidar a tus hermanos. Bueno, tal vez sí es un deber que los mayores tenemos que hacer, ¿no? Con los menores. Si es que no lo hemos hecho, nos van a reprender por el hecho de no haber cuidado a nuestros hermanos, hermanas menores. Tú debes saludar, tal vez si es que nos están riñendo por el hecho de que no hemos saludado muchas veces a nuestros mayores. La primera vez no nos han reñido, la segunda vez nos han dicho, la tercera vez nos han reflexionado, pero la cuarta vez ya nos van a plomear, nos van a reñir, ¿ya? Tú debes ser profesional, bueno, tal vez dependiendo de la persona, ¿no? Dependiendo de la persona. Si es que te están obligando, amenazando a que llegues a ser profesional. Si no, ya te están mostrando tal vez el puño por ahí, ¿ya? Esa es la denotación que tiene este modal más true. Tú debes ser responsable. Si es que te están ciñendo, te están llamando la atención. A ver, ¿qué otras obligaciones estrictas, así de estricto cumplimiento, les han dicho tal vez en sus vidas? A ver, adelante.
En castellano, ¿qué obligación así bajo amenaza o llamándoles la atención les han dicho? A ver, ¿quién puede compartir una obligación así fuerte? Adelante. ¿Ninguna obligación? No, nunca les han llamado la atención, nunca les han reñido, les han reprendido. Adelante, nadie. Are you here? ¿Están aquí o estoy solito? You are 24, son 24. A ver, ¿qué otra obligación así fuerte, estricta, que nos han dicho tal vez en nuestra niñez, en nuestra pubertad, preadolescencia, adolescencia y ahora en plena juventud? ¿Qué obligación les han conminado a hacer? A ver, adelante. ¿Ninguna? ¿Ninguna obligación? Dice, la mayoría de las veces a mí siempre me dijeron, tú debes terminar rápido tu tarea. Ah, école, muy bien, llamándonos la atención, muy bien, podemos colocar eso, muy bien, vamos a colocar este signo de exclamación o de admiración, pero no siempre va a ir acompañado, ¿no? Pero cuando nos llaman la atención, nos relevan la voz, tiene que ir con este signo de admiración, muy bien, tú debes terminar rápido, rápido. Tarea. Muy bien, eso es algo que tal vez a todos, a todas nos han dicho, ¿verdad? Tú debes terminar rápido tu tarea. Muy bien. A ver, aquí tenemos, creo, otra obligación. Ah, no, no, no han dicho nada. A ver, ya vamos a hacer esto. ¿Cómo decimos tú debes terminar rápido tu tarea en inglés? A ver, ay, aunque esto debería estar en esta columna. A ver, ¿cómo decimos en inglés? Tú debes terminar rápido tu tarea cuando tal vez ya están agarrando el cinturón o el trapo mojado. Nada, no, mentira. Eso yo pienso que no es violencia. Tal vez muchos, muchas no van a compartir mi forma de pensar. Pero el hecho que tu papá o tu mamá te suene, te dé con el trapo mojado, es por tu bien. Te está disciplinando para que llegues a ser una persona de bien. Eso no es estrictamente violencia. Ahora es complicada la situación. Para ustedes está también mucho más complicado que van a trabajar con niños, niñas. Antes saben que en la escuela, en el colegio, el profesor o la profesora nos jalaba de la patilla, nos jalaba de la oreja. Y en el colegio, bueno, yo he estado en un colegio de puro varones. Yo he estado en el colegio Sucre, en el Colegio Nacional Sucre, de puro varones. Ahí eran bastante estrictos y violentos, ¿no? Ahí nos paleaban, nos daban con palo, ¿no? Si llegabas tarde, era tres palazos, ¿no? Si te portabas mal, llamaban al profesor de educación física o al regente y era cinco palazos, ¿no? O te hacían dar vueltas la cancha, te jaripeaban, ¿no? Te hacían dar vueltas la cancha o te hacían regar las plantas, en fin. Cada profesor tenía su forma de castigo y era mediante la violencia. Algunos profesores te lanzaban la almohadilla. Gracias a Dios, en ese entonces eran las almohadillas de tela, ¿no? Con trapos viejos en su interior para borrar la pizarra, que era con tiza, ¿no? Con tiza. No eran las de madera, eso ya hubiera sido fatal. El profesor de física se fabricó un palo con un clavito que le puso al final, ¿no? Al final colocó un clavito. Te portabas mal, se acercaba con su palo y te colocaba el clavo y empezaba a perforar tu cabeza, ¿no? Dándole vueltas, te empezaba a perforar. Era bastante fregado. Tal vez han escuchado del Colegio Sucre. Antes se consideraban que tenía un enfoque algo militar, ¿no? Algo militar. Y todos teníamos el cabello corto, tal vez por eso me he acostumbrado a tener ahora el cabello corto también. Pero ahora ya no es así. Si es que van a tocar a algún niño que se comporta excesivamente mal, que se le ha hablado, se le ha explicado y no entiende, no quiere entender, mejor dicho, no lo puedes tocar. Te van a acusar de violencia, ¿no? De discriminación, no sé, todo, cualquier tipo de violencia psicológica, inclusive te van a decir. La violencia psicológica es de difícil comprobación, pero hay diferentes formas de violencia. Ustedes están llevando en psicología. ¿Ya? Entonces, muy bien, para esta amenaza que nos han hecho cuando no hacíamos rápido nuestras tareas, tal vez empezábamos y estábamos ahí distrayéndonos, que nos ha pasado, me ha pasado, decimos you, vamos a utilizar el modal must true, ¿por qué? Porque nos están amenazando, you must true, utilizamos el modal must true, porque nos están conminando a terminar rápido nuestra tarea.
¿Cómo decimos terminar? Finish. 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 Ahí está. You must to finish. Tú debes terminar. ¿Cómo decimos rápido? Fast. Fast. ¿Y tu tarea? Your homework. Homework. Really? Homework. Ya está. Y colocamos el signo de admiración. ¿Está claro? A ver, ¿quién se anima a compartir una obligación estricta que también les han combinado a hacer? A ver, una obligación más. Adelante. A ver, ¿quién se anima a compartir? Adelante. ¿Nadie? ¿Nunca les han obligado así bajo amenaza a hacer algo? ¿Alguna obligación doméstica, educativa o laboral tal vez? Tal vez que ustedes, tal vez muchas de ustedes ya trabajan. ¿Nobody? Ya, bien, no hay lío. ¿Do you understand? ¿Está claro el modal más true? ¿Alguien tiene alguna pregunta con respecto a este modal must true? Esto no vamos a encontrar, digamos, en internet, ¿no? Nos sale el must true, deber. Si colocan al traductor, have to, deber. Ought to, deber. Pero ya sabemos que tienen diferente denotación. Have you got any question about this? ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda about this modal must true? Sobre este modal must true. Adelante, adelante. Nothing. ¿Está claro? Bien, espero que esté claro. Tal vez he exagerado, ¿no? No es que les estuve gritando, ¿no? Al decirles, ustedes deben comer sus verduras, ¿no? Les estaba levantando la voz, simplemente para que se den cuenta que es mucho más fuerte, tiene más énfasis que el have to. Ya, nada más. With this, we finished about the modals. Con esto habríamos terminado los modales. Es un tema ya avanzado, ya no vamos a repetir, no vamos a redundar con este tema de los modales, ¿ya? Also, in affirmative way is very easy. Bueno, también en su forma afirmativa es bastante sencillo. Colocamos el más true en su forma base, with all personal pronouns, con todos los pronombres personales. I must true, yo debo, pero es más fuerte, ya saben. You must true, tú debes. He must true, él debe. She must true, etcétera, etcétera, ¿no? En la forma negativa, igual, solamente colocamos el negativo not between must and true, entre el must y el true. You must not true, si es que nos están prohibiendo algo. Ojo, también tiene un sentido prohibitivo, ¿no? Si nos están prohibiendo, tiene un sentido de prohibición. Tú no debes fumar, si es que nos están ordenando por ahí. No nos están aconsejando, nos están ordenando. You mustn't to smoke, tú no debes fumar, ¿no? You must not, he must not, en fin, ¿ya? En la forma negativa y en la forma interrogativa igual, bastante sencillo, must to I, pero bueno, digamos fuerte, ahora digamos con fuerza porque es más enfático. Must to I, must to you, aunque no va a tener mucho sentido en la forma interrogativa, pero depende de la intención comunicativa que tengamos, ¿ya? Ok, with this we finished about the modals. Con esto habríamos terminado los modales. Have you got any question about these modals that we remember in these classes? Con esto habíamos terminado los modales. ¿Tienen alguna pregunta, duda sobre estos modales que hemos avanzado en estas clases, in this second partial, en este segundo parcial? Adelante, adelante. ¿Preguntas, dudas? Adelante, jóvenes. Nothing. Ok. Bien. Now we are going to talk about the second activities that you have to do for this second partial. Ahora nos ponemos de acuerdo sobre las actividades que tienen que presentar para este segundo parcial, ¿ya? Nada difícil, nada complicado, ya está casi todo hecho. Solamente me tienen que completar en algunos modales, nada más. ¿Qué es lo que me van a hacer? Me van a colocar la forma afirmativa, negativa, interrogativa de cada uno de estos modales con todos los pronombres personales en inglés con su traducción al castellano. Con el modal can ya está hecho. I can, yo puedo, you can, tú puedes. Ya está la forma afirmativa
Ya está la forma negativa, ya está la forma interrogativa también. Con los demás modales falta completar algunos, con algunos pronombres personales, ¿no? Ya tienen casi todo hecho. Ustedes me van a completar biencito y me van a colocar la forma afirmativa, negativa e interrogativa de todos estos modales con todos los pronombres personales. En el caso de que se pueda contractar en la forma negativa, en algunos modales me escriben también su forma contractada, ¿ya? Ojo, no se pueden contractar todos los modales, ¿no? Que ya hemos visto hace rato, ¿ya? ¿Está claro la tarea que tienen que hacer? ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda sobre estas tareas? Finalmente, en el caso de este, las tareas, me van a hacer estas órdenes, estas obligaciones que están bajo amenaza, me van a terminar de hacer estas órdenes en inglés, utilizándome este modal must true, porque son obligaciones fuertes que nos están amenazando, ¿ya? Esas van a ser las dos tareas que van a presentar para este segundo parcial. Have you got any question? ¿Preguntas, dudas? ¿Cuántos son en total? Son hartos. Son hartos. ¿Cuántos son en total? A ver, me tienen que hacer en la forma afirmativa con todos los modales y en la forma negativa también con todos los modales. ¿Cuántos son? Pucha, es difícil establecer. ¿Cuántos pronombres personales tenemos? Aquí tenemos I, you, he, she, it, we, you, they. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pronombres personales. Me hacen 8 afirmaciones, 8 negaciones, 8 interrogaciones con cada modal. Con cada modal can, modal could, modal would, modal way, etcétera, etcétera. Pero aquí ya tienen el ejemplito. La forma afirmativa con el can ya está hecho. I can, you can, he can, she can, it, ya está hecha, ¿verdad? Solamente me copian, ya tienen hecho, ¿ya? Con los demás modales, en la forma negativa también ya está hecho con el modal can. También en la forma interrogativa ya está hecho. Esto mismo me van a hacer con los restantes modales. Con los restantes modales, could, would, may, should, ought, true, have true y must true. ¿Ya? Ya está hecho también con todos estos modales, pero falta que completen con algunos pronombres personales, ¿verdad? Eso es lo único que me van a completar. Y me van a escribir estas amenazas o estas órdenes estrictamente obligatorias donde me van a usar el modal must true, ya en esta parte final que hemos visto, ¿ya? Aquí está. Estas ya hemos hecho algunas, ¿no? Hemos hecho algunas ya conmigo. Las que faltan me van a terminar de hacer en inglés con el modal must true, que indica orden o amenaza, ¿ya? ¿Está claro? Esas van a ser las dos actividades que tienen que presentar a la plataforma, ¿ya? Muy bien, école. Ya tienen el ejemplito con el modal can. Básense en el ejemplito con el modal can y van a hacer lo mismo con el modal could, con el modal should, con el modal may, would, have true, ought true y finalmente este famoso must true. Nada más, ¿ya? Voy a subir un archivo a la plataforma donde va a estar ahí la tareita, que ya saben que es la manito. Y ahí va a estar el archivo donde van a estar los modales con los cuales tienen que hacerme en la forma afirmativa, negativa e interrogativa. Todos estos modales del comienzo, ¿no? Que hemos redundado todas estas clases. En realidad ustedes tienen que salir expertas en la utilización de modales, ¿no? Van a estar estos modales, ¿ya? Me van a responder en el mismo archivo de Word, ¿ya? Me responden en el mismo archivo de Word. Si quieren, este mismo archivo resuelto lo suben a la plataforma o si gustan, lo van a convertir al formato PDF. Pero ahora sí, por favor, les voy a pedir que me presenten ya sea en Word o en PDF. Esta vez ya no a mano. Ya estamos en segundo semestre, ustedes están en educación superior. Tenemos que cumplir con el trabajo académico correspondiente, ¿ya? Tal vez en el anterior parcial sí se les ha permitido en fotos o mediante algún escáner con el CAM scan, pero esta vez me presentan, por favor, en formato Word o en formato PDF en este mismo archivo, ¿ya? ¿Está claro? Muy bien, gracias. ¿Alguna pregunta, duda sobre las tareas que tienen que subir a la plataforma? Adelante. Dice, ¿para cuándo es?
Va a ser para el siguiente miércoles, como ya va a estar habilitado durante toda una semana. Van a tener toda una semana para hacer estas tareitas, que ya está casi todo hecho, les vuelvo a repetir. Hasta la noche, tal vez hasta las 7 o 8 de la noche del siguiente miércoles va a estar habilitado. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, duda? Otra vez, les vuelvo a repetir, por favor, en formato Word o en formato PDF, cualquiera de estos dos, ¿ya? Hagan el esfuerzo de hacer en cualquiera de estos dos formatos. El anterior parcial, no me acuerdo si era con este grupo o con otro grupo, si había un trabajo de algún estudiante o de algún estudiante que no se podía abrir, que llegaba justo ahí y se colgaba la plataforma. No sé por qué, no sé en qué formato estaría, no se podía llamar, ¿ya? Ah, sí, la lista, tienes razón. Ah, sí, me estoy olvidando, gracias. Atiendan a la lista, por favor. Saray Ajata. Present. Excelente, muy bien. Mercedes, Wendy Mercedes. Wendy Mercedes. Presente, Lice. Excelente, muy bien. No, Yesenia pero... Arévalo. Presente. Excelente. Vanessa Andrea, Vanessa Andrea. Vanessa. Ah, Presente. excelente, muy bien. Presente. Alison Dayana, muy bien, Vanessa. Alison Dayana, Alison Dayana. Alison, absent. Mercedes Bustillo, Mercedes. Present. Excelente. Alison Fernanda, Alison Fernanda. Present. Present. Excelente. Lisette Calcina, Lisette. Present. Excelente. Fidelia, Fidelia Campos. Present, dice. Very good. Jessica Abigail, Jessica. Present. Jessica Abigail. Excelente, muy bien. Marcelina, Marcelina Fernández. Present. Very good. Paola Andrea, Paola Andrea. Here. Excelente. Natalie Flores, Natalie. Present. Very good. Ana Belén, Ana. Absent. Gaby Gómez, Gaby. Gaby Gómez. Absent. Lisbeth Cachi, Lisbeth. Absent. Giancarla Lara, Giancarla. Absent. Daniela Jessica, Daniela. Presente. Excelente. Juliana Malú, Juliana. Presente. Excelente. Helen Mamani, Helen. Lice, Helen estaba presente, pero justamente su internet está teniendo fallos ahora mismo. Ya está bien, gracias. Le vamos a colocar asistencia. Gracias. Eso es compañerismo. Muy bien. María Belén Moscoso, María Belén. Absent. Alison Rosemary. Alison. Rosemary. Absent. Paola Lourdes. Paola Lourdes. Paola. Absent. Jasmine Nicole. Jasmine Nicole. Present. Excelente. Verónica Quispe. Verónica. Present, dice. Excelente. Jocelyn Ramírez. Jocelyn. Ramírez, absent. Leticia Rose, Leticia Rose. Here. Excelente. Jocelyn Ramos, Jocelyn Ramos. Absent. Michelle Reyes, Michelle. Present. Excelente. Marlene Rocha, Marlene. Present. Excelente. Ivette Karina, Present. excelente. Azucena Margarita, Azucena Margarita. Excelente, muy bonito tu nombre, si no, no me voy a cansar. Linda Listen. Gracias. Hermione, también bonito. Linda Hermione, absent. María Lisbeth, María Lisbeth. María Lisbeth Terán. Present. Excelente. Present. Muy bien. Anel Torrico, Anel Torrico. Anel.
absent. Ruth Débora, Ruth Débora. Absent. Lynette Alexandra, Lynette Alexandra. Doesn't hear. Aquí está Lynette, ¿no? Muy bien. Sí. Ya está. Valga, Ruth, la dice. No hay problema. Dayana Zurita. Dayana. Ya no te preocupes. Dayana Zurita. Dayana. Ok, that's all. Maybe someone I didn't call you. Tal vez alguien que no llamé. Adelante, adelante. Alguien que no se haya tomado su asistencia. Adelante. Lice, de Linda, que no funciona el micrófono. Ay, ya, Linda, Hermione. Ya está, sí, bien, gracias. ¿Alguien de más? Gaby Perredo también. ¿De Gabriela, Gaby Perredo está en clases, pero no sé por qué no. Ya, Perredo, ¿dónde está Gaby Perredo? ¿Cuál es su apellido? Gómez. Gaby Gómez, dice. Ah, Gómez, ya, muy bien. FG Gómez, Perredo, Gaby, muy bien. ¿Alguien más, tal vez? Okay, students, we finished about the list. With this, we finished also our classes. Con esto también habríamos terminado nuestras clases. What did we do in this class? We finished about the modals. We reinforced the using of the modals and we remembered the modal master that we have to use when we need to talk about some activities that we ever we need to finish it. Because if we don't finish it with these activities, maybe someone will hit you or run forever. Sorry. Bueno, ¿qué es lo que hemos visto? Hemos reforzado los modales. Hemos recordado el modal más true, que es el modal más enfático, que nos insta a realizar alguna actividad, alguna obligación de manera estricta. Si no lo hacemos, tal vez podemos sufrir alguna consecuencia. En algunos casos, cuando éramos niños o niñas, tal vez sufríamos algún golpe, pero yo no lo veo como un golpe. Ya no, tal vez es mi forma de pensar, ¿no? Pienso que los papás tienen el derecho de disciplinarnos, ¿no? Y no es... tomarlo como violencia, pero ya les dejo a su criterio. Ustedes son más expertas al respecto, están llevando psicología, pedagogía, mucho más pertinentes para opinar al respecto. Bien, como les decía, the next class will be presential classes. La siguiente clase tendremos clases presenciales. Vamos a retomar con la misma organización, el grupo 1 y el grupo 2. Ustedes ya saben cuál es el grupo 1, hasta dónde es el grupo 2. Y tenemos nuestro periodo de clases correspondiente, ¿no? De 10:30 a 12, creo que es un grupo. De 12 a 1:30, creo que es el siguiente grupo. Bueno, de todas maneras, les voy a recordar a su grupo de WhatsApp. Pero ya vayan previendo, por favor, que tenemos clases presenciales la siguiente semana en la materia de inglés. Y creo que en todas las materias, ¿no? Creo que sí. ¿Ya? ¿Alguna pregunta o comentario? Adelante, adelante, jóvenes. Dicen, el parcial todavía no vamos a realizarlo, ¿verdad? ¿O sí también? El examen no todavía. Va a estar habilitado en la sexta clase. Ya la siguiente semana pasamos normal y la subsiguiente semana va a ser el examen del segundo parcial. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, duda, jóvenes? Ok, students, thanks for their attention. See you the next week. And be careful. Nos vemos la siguiente semana. Cuídense. Bye bye. Goodbye. So long. Bye, teacher. See you soon. Bye, teacher. Bye, teacher.